Saludos, le damos la bienvenida a N55 Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que valoramos el que esté presente allí, pues conectado en este tiempo con N55 Noticias. Vamos a conocer los titulares de este miércoles 3 de agosto de este año 2022, lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a verlo. Para hoy miércoles en N55 Noticias, construyen otro túnel para rescate de los mineros atrapados en mina de Maimón. Atracan mujer al salir de centro de salud en esta ciudad de Santiago. Policía Nacional apresa un narcotraficante por muerte de un vigilante en Moca. En el café de Diario 55 de este miércoles nos acompañó el concejal Ángels de Jesús. Él afirma que el PLD domina simpatía del pueblo de Santiago. En las internacionales, tormenta solar procedente de un agujero golpeará la Tierra este miércoles. Así iniciamos N55 Noticias. Bueno, vamos a los detalles de las informaciones en este día, señores, en este miércoles. Y por supuesto, nosotros como medios de comunicación y como prensa, estamos dando un total seguimiento a los mineros que se encuentran atrapados. Mire, ahí vamos a compartirles ahora la información, bueno, de cómo sin fecha prevista para rescatar a los dos mineros en la mina Cerro de Maimón, la Corporación Minera Dominicana ha iniciado ya la construcción de otro túnel como segunda ruta de rescate. La entidad informa que además de la ruta principal que colapsó el domingo en la madrugada, habilitaron una segunda ruta de rescate, es inminente para el rescate de los obreros. Paul Marinco, presidente de Cormidón, indicó que no escatimará recursos financieros ni humanos para el rescate de estos mineros. Actualmente en el subterráneo trabajan unas 70 personas en las tres áreas involucradas en el rescate, vía de comunicación y las dos áreas de acceso, señores. Agregó también en la adición al equipo de geólogos que trabajan allí, geotécnicos, ingenieros de minas, todo un equipo, profesionales médicos que se dedica a la planificación y logística a fin de traer a la superficie sanos y salvos a los mineros. Además, se trajo un equipo de rescate de Moran Mining Group de Canadá. Así también se detalló a los medios al explicar que ese personal cuenta con una gran experiencia en estos procesos y en estos sucesos que están viviendo ahora estos mineros y que estamos viviendo como país, porque todos estamos unidos, enfocados, esperando lo mejor que salga de toda esta situación, este rescate de estos mineros. Y ahí está el tema, el cual hoy a muchos ha preocupado por el tiempo que podría tomar y a otros quizás ha alentado el hecho de saber que ahora, bueno, están construyendo otro túnel para el rescate de estos mineros atrapados. Bueno, otras noticias que vamos a darles a conocer y mostramos también cómo, pues, señores, salarios a funcionarios es el tema que trataremos. Y es que el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, informó ayer que cumpliendo con los objetivos de transparencia en la administración de los fondos públicos, pues el MAP depositará en los próximos días en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo los reglamentos sobre regulación salarial del Estado Dominicano. Josefina Guzmán tiene más detalles. El ministro de Administración Pública precisó que el gobierno del presidente Luis Abinader ha mantenido una administración de los recursos eficiente y transparente que se ha conseguido a través de medidas de reordenamiento del gasto público, lo que ha permitido importantes ahorros. El funcionario indicó que el Poder Ejecutivo emitió un decreto que establece medidas para regular el gasto público y un decreto que prohíbe la compra de vehículos, boletos de viajes al exterior, fiestas, agasajos y recepciones, y establece cuáles funcionarios podrán disponer de flanqueadores motorizados. Asimismo, los titulares de los organismos y entes del gobierno central, es decir, ministros y viceministros,
y otros de jerarquías similares, tales como directores y subdirectores nacionales y generales, mantienen los mismos salarios que comenzaron a percibir en agosto del año 2020, indicó. En ese sentido, agregó que los aumentos realizados a partir de dicha fecha han tenido lugar en los organismos autónomos y descentralizados, producto de la interpretación de leyes aprobadas en las administraciones. Para N55 Noticias, Josefina Guzmán. Otros temas para ustedes en este miércoles y señores, es que productores, precisamente de cigarros y también de tabaco, pues hacen una interesante alianza estratégica en este tiempo. Y es que la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabacos, Prodominicana, bueno, ahí está, sostuvieron este encuentro, y esto fue en el día de ayer, con el cual pretenden incentivar lo que es la comercialización de la industria tabaquera. Además, persiguen fomentar lo que es la participación de los asociados en los mercados internacionales. El presidente de la institución, que es Radames Rodríguez, destacó la importancia del encuentro y dijo que esto forma parte del interés del presidente Abinader de fortalecer la industria del tabaco a nivel local, a nivel pues internacional. Manifestó que estas reuniones se estarán realizando de forma sistemática y que las mismas son en beneficio no solo de los más de 60 miembros asociados, sino también pensando en todos los productores de la industria de cigarros en general. Indicó que más adelante estarán pasando balance de los avances que durante estos dos últimos años ha experimentado este interesante sector, por lo que aprovechó para agradecer al presidente Luis Abinader el apoyo que le ha brindado a los tabaqueros. Ahí la información. Miren, acompáñenme a conocer ahora en este momento quién fue nuestro invitado especial de hoy del café de Diario 55. Sí, ahí usted puede ver que estaba el concejal Ángeles de Jesús, que afirma que el PLD domina con simpatía el pueblo acá de Santiago. Vamos a escuchar parte de los puntos básicos que se trataron en la entrevista. El concejal del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en el Ayuntamiento de Santiago, Ángeles de Jesús, afirmó en el café de Diario 55 que su partido supera en simpatía al gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM, en Santiago. Al participar como invitado del café de Diario 55 del miércoles 3 de agosto, Ángeles de Jesús reveló que el PLD maneja encuestas que indican que esa organización política goza de la simpatía necesaria para volver al poder en las próximas elecciones presidenciales del 2024. Eso es lo sorprendente, que día a día se han ido sumando, la resaca se le ha ido quitando, la situación, ellos ven que tienen, que de nuevo se ha despertado el ánimo de que tenemos la gran oportunidad de retomar el poder en el 2024, y mediante la situación se va agravando en la sociedad, la gente va inclinando su mirada hacia el PLD, y eso es normal. Los números, varias encuestas sí lo han dicho, nos mantenemos en algunas aparecemos 2-3 puntos menos, en otras aparecemos 2 puntos por encima del gobierno, como dijo Don Temo. ¿Como partido? Como partido. Como candidato en la sumatoria es 30 y pico de puntos, en la sumatoria de los tres candidatos o precandidatos o aspirantes principales del partido. El concejal peledeísta de Santiago destacó el dinamismo, carisma y atracción que presentan los precandidatos presidenciales del PLD cuando visitan los pueblos, los cuales arrancan aplausos y desbordan pasiones en sus seguidores sin tener obras que ofrecer por estar fuera del poder. Margarita, Francisco y Abel, veo que despiertan una simpatía natural. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a la gente. Estamos fuera del gobierno, a casa llena, cancha, polideportivo, salones y todo eso. Y en un mismo día todo lo pueden hacer, inclusive el mismo presidente del partido que juramenta todos los domingos, el pasado fue un sábado. Y la simpatía y el desborde de la población en las actividades de nosotros es muy palpante. Es algo que la gente no... Están ahí las imágenes, y cada uno hace su actividad, y eso a nosotros nos llena de mucho orgullo de que todavía la gente tenga ese énfasis sobre la sigla del PLD. El dirigente juvenil del PLD defendió la gestión municipal del alcalde de Santiago, Abel Martínez, y afirmó que el diputado Víctor Manuel Fadul La Antigua será el próximo ejecutivo municipal de la ciudad corazón. N55 Noticias,
Arturo Taveras. Es tiempo de hacer una breve pausa en N55 Noticias. Usted quédese con nosotros, no se vaya, porque al regreso, Policía Comunitaria, conjuntamente con la Policía Nacional, discuten planes de acercamiento Comunidad Santiago. Traemos los detalles de esta noticia. Y después, la Federación de Juntas de Vecinos, señores, se oponen a instalación de antena en esta ciudad de Santiago. ¿Dónde específicamente? Les contamos en unos minutos. No se vaya. Thank you.
Bueno, ya estamos de regreso en N55 Noticias, señores. Muchas gracias a las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales del Facebook, que toman de su tiempo tan valioso para conectar con nosotros y empaparse, enterarse de las noticias relevantes de acá, de Santiago, hasta el mundo, o para el mundo, ¿verdad? República Dominicana. Así que gracias a esos dominicanos ausentes que siempre dicen, aquí estamos apoyando las noticias. Vamos a continuar con los temas en este bloque y mostramos cómo la policía, señores, precisamente comunitaria y policía nacional, discuten planes de acercamiento comunidad de Santiago. Tanto el director de la policía comunitaria, que es el coronel Frank de los Santos, realizó este encuentro con el general García Moquete la mañana de este miércoles para poder coordinar trabajos en acercamiento a las comunidades y, por supuesto, por disposición del excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader. Tenemos más. Venido a Santiago a realizar una visita al director regional, general Moquete, para coordinar acciones y trabajos que van en consonancia con lo que es la dirección de nuestro señor presidente, de nuestro director general, de una policía comunitaria, una policía de proximidad, buscando un acercamiento con la comunidad. Y en eso estamos aquí hoy, en la mañana de este miércoles en Santiago. Reunirnos con el general, reunirnos con algunos líderes comunitarios para emprender acciones que vayan en búsqueda de una policía más cercana, más comunitaria con la comunidad. Vamos a mostrarles y estamos ya mostrándoles a ustedes la situación que están viviendo estos comunitarios de la zona norte. La Federación de Juntas de Vecinos se oponen a una instalación de antena en esa zona. Federación de Juntas de Vecinos realizaron esta protesta que estamos mostrándole, oponiéndose a la construcción de una antena que están instalando en urbanización Villarreal de esta ciudad de Santiago. Presidente de la Federación de la Junta de Vecinos, que es el señor Neri Humberto Vargas León, indicó que dicha instalación es ilegal, ya que no cuentan con los permisos necesarios para su instalación. Vamos a escucharlos. La Federación de Junta de Vecinos, Zona Norte. Yo soy el presidente de la Federación, Neris Humberto Vargas León. Aquí tenemos la compañera Roleida, que es la presidenta de la Junta de Vecinos de Areal. Y aquí tenemos los demás compañeros, presidentes de la Junta de Vecinos. Y tenemos la Federación de las Tres Cruces, que está aquí el presidente. Y ahora sí cuenta. Nosotros le estamos haciendo un llamado de nuevamente a quien tenga que ver con esto, al medio ambiente, de que ya hemos venido dos veces y el ayuntamiento nos dijo que esto no iba a ir porque esto estaba ilegal. Entonces le vamos a hacer el último llamado de que venga. Mira, el ingeniero se fue, que llegó ahí. Quieren hacer obra ilegal. Le vamos a hacer el último llamado. De lo contrario, nosotros no somos responsables de lo que pase aquí. ¿Por qué? Porque están violando la ley de medio ambiente. De las antenas, de lo que causa, eso influye tanto a la gente con enfermedades degenerativas, ancianos, gente con marcapasos, porque eso irradia unas ondas que hacen daño. Y la antena supuestamente va a tener una altura de 40 pies. Quiero decir que no solamente a la Real, sino a las zonas aledañas también lo va a afectar. Aquí en la Real no queremos antena. Aquí en la Real. Señores, entre otros temas que vamos a contarles en este día, en este miércoles, mire la situación de este caballero. Está denunciando cómo pues le fue robado lo que fue su tarjeta en un cajero de esta ciudad de Santiago. Sí, mientras estaba en una fila para un cajero del banco de reservas, porque habló de cuál banco fue, alguien cambió su tarjeta, y le hicieron un avance de efectivo de unos 23 mil pesos. Vamos a dejar que el caballero, el protagonista de esta situación, nos cuente para nuestras cámaras. Yo fui al cajero de Banreservas y cuando voy al cajero se me para un muchacho atrás. Y agarra y me dice, déjame limpiar el chi a la tarjeta, que sucia que está. Y agarró y cambió la tarjeta y me sacó 23 mil pesos de la tarjeta. ¿Dónde fue eso? En el Banreservas de la Colina. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Ya eso lo ha hecho a varias gente, porque el cuñado mío se lo iba a hacer y el cuñado mío se dio cuenta de eso. ¿Cómo es esta persona? Es gordito, con un lentecito, un señor que se ve muy serio. Se ve, pero lo que es un delincuente. ¿Cómo te das cuenta que te ha sacado esta cantidad de dinero? Yo me doy cuenta el otro día cuando chequeo el balance. Me dice que me han sacado ese dinero. Porque se te pone atrás de ti para saber la clave. Y ver la clave de la tarjeta. ¿En qué momento toca tu tarjeta? Yo tengo la tarjeta en la mano y agarra y me la arrebata. Y me dice, ven que eso es chico, está sucio.
Entonces ahí él cambió la tarjeta, hizo el cambio de la tarjeta. Pero tú habías pasado la tarjeta y no había pasado. Él limpió el chip. Yo, cuando yo la metí ahí, no pasó la tarjeta. ¿El banco qué te dice ahora? El banco todavía no me ha dado respuesta. El banco me dijo que me daba respuesta en 5 días. De eso. ¿Recomendación que tú le das a las personas que van a los cajeros? Ah, que no se dejen pegar a nadie atrás, porque la gente anda robando y atracando en la calle. Bueno, y otra recomendación de lugar que nos están escribiendo inmediatamente por acá a N55 Noticias es que en esa hora, ¿verdad? A esa hora y por esa zona no se puede ir a sacar dinero porque es un atraco seguro, un robo seguro, según nos escriben por acá. Y es preocupante que la población esté tan fríamente ya clara en esa situación y que encima de esto las autoridades no hagan nada ni tengan más seguridad por allí en toda esa zona. Después de las 6 de la tarde y que le digan tan claro, le manden a decir a usted por acá que hay de aquel que vaya después de esa hora a sacar dinero por aquel lugar, se complicaría su vida y su situación. Entonces, imagínense ustedes, un llamado a las autoridades. Y gracias al amigo que nos escribe por acá, inmediatamente reportando esto, informando esta situación de a partir de esas horas. Parece que ha tenido ciertas situaciones también otras personas después de las 6 de la tarde, toda esa zona de las colinas y demás por allí. ¡Qué problema! Miren, vamos a mostrar a esta mujer atracada también. ¿Qué le pasó a ella? Pues fíjese el caso de la dama. Ella fue asaltada por dos individuos armados al momento que salía de un consultorio médico en las Antillas. Caramba, ¿eh? La señora María Concepción Almonte denunció que los individuos se la amenazaron con darle hasta un tiro si no entregaba las pertenencias. Fue despojada de su cartera con sus documentos, teléfono y 2.500 pesos. Nos cuenta la historia. Dale un tiro y el otro se tiró y me quitó la cartera. Tú me dices que ellos estaban armados. Sí. Ok, ¿qué tenía tu cartera? Yo estaba para el médico, haciéndome un análisis. Yo tenía todos mis documentos ahí, de la cédula, todos los papeles, el seguro, todo. ¿En qué tipo de vehículo andaban los delincuentes? En un motor. ¿Qué color? ¿Se pudo dar usted cuenta? No me di cuenta del motor. Ella era un morenito y un blanquito. ¿De dinero qué te llevaron? 2.500 pesos. ¿Cómo ve usted la situación? Yo no lo veo bien porque hay demasiado atracador y no puede salir, ¿no? ¿Primera vez la atraca? Sí. ¿Tu nombre es suyo? María Concepción. ¿En dónde fue que la interceptaron? Entrando para la Santilla. ¿Y puso la denuncia a usted? ¿Puso la denuncia? No sé, a mí me mandaron aquí. ¿El nombre suyo completo? María Concepción Almonte. ¿Dónde fue esto, María? Entrando a la Santilla. ¿Qué ellos le dijeron a usted en ese momento? Me dijeron que no se metieran así, que darle un tiro y me quitaran la cartera de una vez. Él me dijo ahí, el que estaba dando, le dijo a los que darle un tiro y me quitaran la cartera de una vez. Bueno, otras noticias que vamos a compartir con ustedes e informaciones en esta oportunidad. Mire, en Dicho al Hecho o Del Dicho al Hecho es un novedoso espacio televisivo de profundo análisis, señores, conducido por un equipo de profesionales de la comunicación que durante 5 días, atención población, durante 5 días desmenuzarán la gestión gubernamental, ¿verdad?, en Santiago para sacar conclusión de lo que es el cumplimiento o no de las promesas de campaña del Partido Revolucionario Moderno. Del Dicho al Hecho será producido por la Dirección General de Super TV 55 y conducido además por el staff de profesionales del periodismo de este canal del 8 al 12 de agosto en horario de 7 a 9 de la mañana, donde serán analizadas las acciones de todas las instituciones del gobierno central en la provincia del Primer Santiago de América. Usted no puede perderse esto, ¿eh? Más que un refrán popular que se refiere a la paradoja de que lo prometido no se corresponde con las acciones que el individuo debe de seguir o cumplir para alcanzar su objetivo o lo ofrecido. Bueno, ahí está, Del Dicho al Hecho. Será un programa de televisión producido por la dirección del Canal 55 y ahí está, se van a desmenuzar agudezas de los hechos, dar luz a la verdad oculta en la parafernia del cacareo mediático, y eso es lo que vamos a ver en este espacio. En Del Dicho al Hecho se pondrá a concluir si el discurso de campaña del gobernante del Partido Revolucionario
Moderno, PRM, se corresponde con los hechos y se sabrá si Santiago ha recibido los beneficios entonces prometidos. Entonces eso arranca la semana que viene, del 8 al 12 de este mes de agosto, de 7 de la mañana a 9. Así que sintonícelo por acá, por Super TV 55, para que pueda entonces enterarse de todo lo que va a pasar en este espacio televisivo. Del dicho al hecho. Nosotros pausamos. En unos minutos estamos de regreso con más noticias que usted no puede ver en este miércoles. No se vaya. No se pierda durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 de este mes de agosto, del dicho al hecho. Un equipo del staff del sistema informativo de Super TV 55 estaremos analizando y comentando sobre los principales temas de la provincia. ¿Ha cumplido el gobierno del PRM con Santiago? De 7 a 9... Gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias, más informaciones destacadas y relevantes para ustedes que hasta ahora le compartimos. Nos vamos a Moca y fíjese el caso allá, y es que la Policía Nacional ha apresado un narcotraficante en Moca por presuntamente dar muerte a un vigilante privado. El acusado, apodado como Chilo, se defendió, claro está. Admitió dedicarse a la venta de narcóticos, de estupefacientes, pero negó ser culpable de dar muerte al vigilante. Vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que yo vendo? Yo lo que vendo es droga. Lo único que yo vendo es droga. Ay, que me como los coros, tiene que me como los coros. Sabe que yo le freno, porque no tengo miedo, que ando en caravana, porque no soy político. Los políticos son los que tienen caravana. Y yo soy Chilo, la para de Moca, para que sepa. Todos los puntos de Moca son mis enemigos. Saben que yo no tengo gente, a nadie. Y yo tengo dos cocos. Pregúntale. Y no le hago mal a nadie, ni a la autoridad le hago tiro.
y tengo mi valor para pelear con cualquiera. Y yo estoy aquí, ahorita me voy. ¿Quién te agarró a ti? Me agarró la hicieron rápida y los SUA y el mayor y abajo. Y le doy su respeto, que me agarraron, porque ellos saben que yo no le voy a dar un tiro a ellos. Porque yo lo que vendo droga. Que me den mi libertad, que busque la droga, que busque lo que le llante, que venga a darme la cara. Y a cuál yo le he dado un tiro aquí de Moca. A cuál yo le he hecho daño, a cuál yo le he quitado uno. No, ¿por qué tú no te lo entregas? Porque no me voy a entregar, porque yo estoy por el sonido, porque soy la para. Ya no tengo nada que decir, lo mismo lo huevo. Yo vendo droga a con mi grano. Ningún policía aquí puede decir que yo le doy cuarto. Aquí, nadie. Ni la fiscalía ni nadie. Ellos no me agarraron porque no querían. Porque estaban en la joya. Señores, entre otras informaciones, mostramos, señores, ahora cómo un hombre perdió la vida a tiros mientras bailaba en una reunión nocturna. Y es que en este video que circula en redes sociales, se puede ver a Loyo Siso mientras bailaba y disfrutaba, no justamente, bueno, ahí está en el círculo que mostramos, y disfrutaba de la música minutos antes de ser ultimado a tiros mientras abordaba su vehículo. El hecho ocurrió en la calle Mella con Independencia, en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat. El hombre ultimado responde al nombre de Carlos Eusebio Martínez. Se dice que una dama que bailaba con él recibió al menos 2 impactos de bala, por lo que tuvo que ser atendida en un centro de salud, mire, de emergencia. Las investigaciones buscan determinar a los responsables y a qué se dedicaba el Osiso. Ahí está la Policía Nacional investigando la muerte de un hombre en Gaspar Hernández. Nos vamos a Nagua en este momento con otras imágenes. Señores, los residentes y empresarios de Nagua están a la espera de que se construya el malecón, una de las obras más importantes para el desarrollo turístico de la región nordeste, que fue iniciado en el primer gobierno de Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana, y en varias visitas del expresidente Danilo Medina, quien prometió darle continuidad a la obra que solo quedó en promesas. Bueno, en una de las visitas del actual presidente constitucional, el licenciado Luis Abinader anunció reanudar la construcción del malecón de Nagua y reforzarlo con la construcción de otras obras, buscando colocar a Nagua en el centro del desarrollo turístico del Nordeste. Habló además de una inversión económica superior a los 2.700 millones de pesos, que de alguna manera, señores, beneficiarán a municipios, provincias de la región Nordeste, cuya capital sigue siendo la ciudad de San Francisco de Macorís. Esperan que el anuncio del presidente Luis Abinader derrote las promesas de los exgobernantes Leonel Fernández y Danilo Medina, que solo se quedaron en eso, en promesas incumplidas. Bueno, en este tiempo vamos a presentarles el siguiente resumen de los temas económicos destacados y relevantes, tanto nacionales como internacionales, con nuestro compañero Arturo Taveras. N55 Noticias, resumen económico. Banreservas abrirá en octubre su oficina en Madrid, Nueva York y Miami. La internacionalización del estatal Banco de Reservas de la República Dominicana, Banreservas, será una realidad a partir de octubre de este año 2022 con la apertura de su primera oficina de representación en España y continuará durante el trimestre del 2023 con la instalación de otras en Miami y Nueva York. Banco Centroamericano de Integración Económica invertirá más de 1.700 millones de pesos en la República Dominicana. Así lo informó el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, quien dijo que aprobó la estrategia del país 2021-2026, la cual contempla una inversión de 1.750 millones de dólares para la República Dominicana. Criptomonedas podrían sustituir el dinero físico. Expertos nacionales e internacionales han determinado que el sector financiero tendrá como nuevo sistema económico en el ámbito digital y el impacto en el mundo la circulación de las criptomonedas en la actualidad, las cuales pasarán a liderar el futuro económico del planeta. Sector de bienes de consumo en Estados Unidos espera turbulencias. Debilidades por los altos costos de las materias primas y las dificultades logísticas, los grupos estadounidenses de bienes de elevado consumo prevén que los próximos meses serán difíciles para el comercio de bienes y consumo debido a las turbulencias económicas internacionales que impactan a los Estados Unidos y al mundo. Gobierno dominicano pausa proceso para un acuerdo comercial con Colombia. Así lo informó el gobierno dominicano, que detuvo por el momento las conversaciones para la firma de un acuerdo comercial
de alcance parcial con Colombia, para el cual había iniciado en mayo un proceso de consultas con el sector privado, que le hizo varias observaciones, entre las cuales se destacan las desproporciones en el intercambio de bienes, mucho más favorables para el país sudamericano. Reglamento para cobro de ITEVIS, las plataformas digitales, no está listo. 4 meses después de cumplirse el plazo para observaciones, el proyecto de reglamento con el que se busca lograr impuestos a empresas extranjeras sobre las transferencias de bienes industrializados y servicios ITEVIS a través de las plataformas digitales, todavía la Dirección General de Impuestos Internos no lo tiene listo, ni hay un documento que reglamente este comercio. Uber pierde 8.530 millones de dólares entre enero y junio del 2022. La multinacional estadounidense de transporte Uber anunció unas pérdidas de 8.530 millones de dólares entre enero y junio del 2022, frente a unos beneficios de solo 1.036 millones de dólares que consiguió durante el mismo periodo del año anterior. N55 Noticias. Resumen económico, Arturo Taveras. Bueno, ya de regreso en N55 Noticias, seguimos poniéndoles al día. Nos vamos a Asua a mostrarles a ustedes en este momento estos haitianos que fueron apresados allá, justamente en esa provincia. Y es que miembros de la Policía Nacional en Asua, comandados por el coronel Ariel Rosario, apresaron 13
13 de ellos nacionales haitianos, entre ellos una mujer y un menor de edad, quienes de manera ilegal habían entrado al país usando la carretera de esa provincia para llegar a Santo Domingo. Así fue como lo informó la institución del orden, un comunicado donde aclara que cuando iban pasando por el destacamento de Azua le frustraron el viaje. Los haitianos ilegales se desplazaban a alta velocidad en un carro Toyota color blanco, cuyo chofer es el nombrado Moisés Pérez, de 39 años, mientras el vehículo era franqueado por una motocicleta marca Tauro, conducida por Luman Francois, destaca así la nota policial. Ahí está, 13 nacionales haitianos detenidos por la Policía Nacional que entraron ilegalmente al país por Azua. Otras informaciones para ustedes, y mostramos ahora cómo, pues, las cuentas del Ministerio de Educación se mantienen embargadas por un monto, señores, de 950 millones de pesos por incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre del 2014 que le ordenó pagar incentivos laborales a técnicos de esa institución basándose en lo que es la evaluación de desempeño del año, pues, 2012. En el embargo retentivo, el Ministerio de Educación fue trabajado, ¿verdad?, en la cuenta del Banco de Reservas, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional y la Dirección de Presupuesto a fin de que inhabiliten la suma adeudada a los técnicos para seguridad del cobro. Así que vamos a escuchar. El Tribunal Constitucional dictó la sentencia 415-2016 el 13 de septiembre de ese año, en donde ordena el pago de los incentivos laborales a los técnicos de educación que pasaron satisfactoriamente la evaluación de desempeño. Ello envuelve alrededor de la suma de 1.600 millones de pesos. Desde esa fecha, desde el año 2016, hemos tenido una batalla con el Ministerio de Educación para que honre el compromiso de pago y ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional. En la cuenta de nómina, como había prometido, los valores adeudados, independientemente de que el contrato de transacción fue suscrito de puño y letra por el ministro Roberto Fulcar. Miren, las acciones legales fueron presentadas por los técnicos a través de los abogados Wilson Tolentino, además Máximo Calzado y Claunao Martínez, y anunciadas en ruedas de prensa con la participación, como podemos notar allí, de varios de ellos, de varios técnicos. Esa es la información. Miren, vamos a tratar otras noticias en este momento, y ahí está el tema. Un mecánico se suma, señores, a la desaparición de personas en la capital que se encuentran desapareciendo. Desde el pasado jueves, un joven mecánico de 32 años, quien salió de su residencia y hasta el momento se desconoce su paradero. Se trata del joven José Lorenzo, quien no acostumbraba a salir de su casa por tantos días. Lorenzo, quien tiene dos hijos, se dedica a la mecánica de motocicletas a domicilio por sus familiares, afirman. Sus familiares están afirmando para, pues, los medios que este no se llevó los hierros de trabajar, por lo que creen que no salió a laborar. No salió a laborar. Y ese es el asunto el cual en este tiempo los tiene preocupados a todos sus familiares. Si saben del paradero, ya ustedes están viendo el rostro del caballero, de José. Puede marcar a estos teléfonos que tenemos para compartirles. 829-577-4169 y también 849-245-7166. Ahí está la información. El joven es José Lorenzo. No acostumbraba a salir, es mecánico y lleva, pues, desde el pasado jueves, ya mañana va a tener 8 días, que no se sabe nada en absoluto de este caballero. Bueno, esperemos que sí puedan existir algunas buenas noticias al respecto y que aparezca sano y salvo. Eso es lo que esperamos en Dios. Miren, vamos ahora a otras informaciones con nuestro compañero Arturo Taveras, que nos hizo este interesante trabajo. Él habla ahora del agua de lluvias, que era sagrada. ¿Ustedes recuerdan antes cuando llovía? ¿Qué tan sagrado era estos momentos en los hogares dominicanos? Y vamos a conocer un poco más este reporte del agua de lluvia y su consumo incluso en la población. Cuando en República Dominicana no existía electricidad, ni neveras, ni acueductos, el agua de lluvia era un bien sagrado en los hogares y se conservaba en grandes tanques de cemento, en tinaja y otros envases para el consumo humano, sin importar su contaminación ni el daño que hace a la salud ese líquido caído del cielo.
El agua de lluvias era recogida a través de los caños colocados en los aleros de los techos de zinc de las viviendas y luego almacenada en los tanques durante un tiempo indeterminado, lo que la convertía en un reservorio de larvas de mosquitos, muchos de ellos transmisores de enfermedades. En las aguas de lluvias estancadas nacen los mosquitos, por lo que para matar las larvas, las familias campesinas dominicanas colocaban carbón mineral dentro del agua almacenada, lo que a juicio de la población impedía el nacimiento del insecto y purificaba el vital líquido. Esa práctica se mantuvo en muchos campos de la República Dominicana hasta mediados de la década de 1990, cuando la población comenzó a ser orientada sobre el daño que provoca el agua proveniente de las nubes por la contaminación que recibe. Los científicos han determinado que las precipitaciones mueven partículas y gases, por lo que debe evitarse la ingesta de agua de lluvias, lo que podría contener microorganismos y metales pesados como aluminio, cadmio y plomo. Mire, vamos a hablar en este momento de las condiciones del tiempo atmosférico a propósito de ver ese pasado reportaje de nuestro compañero Arturo Taveras, pasado a la lluvia, ¿verdad? A las aguas cuando caían, la importancia en sí más, el valor que se les daba. El tiempo ha cambiado bastante, ¿eh? Pero el tiempo atmosférico para hoy nos refiere, y mostramos las imágenes de cómo ya para horas, especialmente ya del día, avanzando ya lo que es la tarde, algunos aguaceros pueden pues notarse, percibirse, y eso es lo que estamos mostrándoles entonces ahora en nuestro mapa, y es que tronadas y ráfagas aisladas debido a una vaguada, señores. Una vaguada nevavés tenemos y al viento predominante del este. Mira, la vaguada en niveles diferentes de la troposfera se estará ubicando sobre el país, la cual en combinación con los efectos locales de calentamiento diurno orográficos, así como la humedad aportada por los vientos alisios predominantes del este, provocarán ocasionales campos nubosos generadores de aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente después del mediodía sobre varias localidades de las regiones noroeste, sureste, incluyendo el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, la Cordillera Central y diferentes poblados de la línea fronteriza. Bueno, permítanos hacer una breve pausa en N55 Noticias. Volvemos en unos minutos con más temas al cierre de esta entrega este miércoles.
Señores, gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias. Valoramos el que esté presente a esta hora, pues, en sintonía acá con las informaciones que siempre llevamos a ustedes destacadas y relevantes. En este momento, informaciones destacadas internacionales. Y hay un tema en el cual hemos compartido, pues, ya en los titulares en este día, y es sobre este, señores. Y es que la población está muy pendiente también a esta información, y es que los meteorólogos pronostican que los vientos solares, señores, de alta velocidad, procedentes de un agujero en la atmósfera del Sol, chocarán en este día con el campo magnético de la Tierra, desencadenando una tormenta geomagnética menor de tipo G-1, así se ha informado el Life Science, definitivamente los científicos que siempre están pendientes a todo esto. Estos agujeros que se encuentran en la corona solar, la capa externa, la parte gaseosa, presenta un plasma más frío y menos denso. En ellos, las líneas del campo magnético de la estrella, en lugar de volver sobre sí mismas, se proyectan hacia el espacio, lo que permite entonces que el material solar se expulse en forma de torrente que alcanza velocidades de hasta 2,9 millones de kilómetros por hora, por hora. Los especialistas del Centro de Predicción del Tiempo Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica llegaron a estas conclusiones tras observar que el material gaseoso está fluyendo desde un agujero al sur de la atmósfera solar. Bueno, la tormenta podrá crear auroras en los cielos, también es un punto importante que es bueno que usted sepa, y Canadá y en parte los Estados Unidos, en particular en Alaska, Michigan y Maine, son algunos de los sitios donde se podrá notar mayormente esto. Podrá crear auroras en estos cielos, tanto en Canadá y en parte de los Estados Unidos, en particular en Alaska y también en Michigan. Ahí está la información. No hay por qué atemorizarse, son cosas naturales del universo y de la naturaleza, pero sí se habla de esta tormenta solar para este día que procede de un agujero que golpeará tierra en este miércoles. Otros temas que tenemos para mostrarles, y es que el avión que transporta a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, despegó del aeropuerto de Taipei después de una visita en la que la funcionaria ha prometido que los Estados Unidos no abandonará a Taiwán y que ha indignado a Pekín. Antes de montar en el avión y continuar su gira por Asia, con paradas en Corea del Sur y Japón, la política aseveró en su cuenta de Twitter que nadie se equivoque con ella y el gobierno de su país. Eso advirtió, ¿eh? El compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Taiwán permanecerá inalterable ahora y en las próximas décadas, ha dicho la dama. Bueno, además, que pasó menos de 24 horas en la isla, visitó también este día el parlamento taiwanés y posteriormente se reunió con la presidenta de la isla de allá, quien le impulsó una condecoración por su apoyo al territorio. Tras esta reunión, pues allá declaró que Taiwán, a la que derribó como un modelo de la región, fueron parte de sus palabras, en un contraste con China, al tiempo que elogió el éxito del pueblo taiwanés y su valentía para convertirse en un país más democrático. Pelosi abandona Taiwán tras cruzar línea de Pekín. Y ahí están las imágenes que compartimos justo al momento de su despedida. Y de esta manera nosotros también nos despedimos. Cerramos esta presente entrega informativa de N55 Noticias. A ustedes muchísimas gracias por su atención y por habernos acompañado. Solo en unos minutos, el Revú de la Tarde llega para actualizarles, ponerles al día con más temas que usted no puede perderse de su interés. Yo soy Giselle Monsanto. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.